¡Yele! ¿Qué pasa, chavales? Aquí Capi Esparro de nuevo y bueno, nos faltan 2 minutitos para el partido de liga. Ya empezamos con los rivales complicados y este va a ser uno de los chungos, de los partidos difíciles y a ver qué tal se nos da. Un rival bastante superior a nosotros con respecto a porcentaje, nos saca un 7% y bueno, tiene jugadores bastante buenos. Aquí estáis viendo el Neymar este, pero el Neymar este creo que era del Scout y no estaba muy bien subido. Fijaos que tiene. No está muy bien, ¿vale? Yo tengo jugadores superiores a ese. Pero bueno, a ver qué tal se nos da. Aquí tiene, por ejemplo, esta AML, que sí está un poquito mejor. Están los porcentajes por el 100, más o menos rondando el 100. Y los otros están al 120. Son jugadores que están dopados todos planos, ¿vale? No tiene una progresión de jugadores de porcentaje más uno por arriba que por el otro. Aquí tiene el portero este, que fijaos, sí está un poquito mejor porque tiene los grises más bajos y las blancas las tiene más arriba. Rival duro, va a ser complicado. Hay que sacar los 3 puntos como sea. Juega el ruso, juega contra el Stoila. Así que nos puede hacer el favor grande de por lo menos ganar. Madre mía, qué pilón de gente jugando. De hecho, es que voy a pegarle el apoyo al ruso. Importante partido este que lo gane mi rusico. Así que, a ver, lo malo es que entra ahora le estoy la apoya a este. Pero bueno, a ver qué tal va el partido. En el partido de Champions, como sabíais, me he dejado ganar. He entrado con el equipo suplente y ahí está, fijaos. He entrado con el equipo suplente y todo descolocado. Domínguez ha jugado de portero, Clauso y de lateral izquierdo. Así que he jugado al final con el. Para perder, ¿vale? Y ahora mismo voy segundo. Va, el primero lleva 4. El segundo soy yo con 3. Luego hay otro con 3 con el que jugué el Manchester, con el que jugué el otro día. Y un equipo. Vamos, y el otro, el último, lleva 1 punto. Así que está apretadete. No sé lo que hacer porque el próximo partido me toca contra el último. Y lo mismo tengo que jugar y a ganar, por lo menos ese partido. Para verlas venir. Seguramente juega a ganar. Y ya si acaso me dejo jugar ganar los otros partidos. Así que el próximo. Sí, tendré que ir por lo menos a intentar llevarme la victoria. Ojo al córner. Bueno, empezamos perdiendo. Vaya tela. Entra apoyarnos Richard López, Leo Hans, Carlitos Díaz, Felipe Silva. Y entra también Escobar a apoyarnos. Madre mía, pues empezamos ya con un córner en contra y con un gol en contra. Pues vale. Y cuando yo he dicho que esto iba a ser complicado. Venga, va. Jugada aislada. En minuto 4 suele pasar un montón de veces. Venga. Hay que reponerse y marcar gol. Que vosotros estáis frescos que no habéis jugado Champions. Es el primer partido que jugáis hoy, así que estáis fresquitos todos. Vale, Esquivel. Vaya pase de Dimeo, chaval. Vaya pase de Dimeo y vaya gol de Esquivel. Vale, bien, bien. Igualito para la liga, que nos sirve. Bueno, ya me hemos empatado, que era lo que había que hacer pronto. Y Dimeo, Dimeo si recorta antes la cascas también. Entra José Antonio Pérez Madrid también a apoyarnos. Muchas gracias por el apoyo. Y segura ya con 5,9. Supongo que habrá sido el que haya tenido la culpa en la copa y por eso está ahí. Entra John Esquivel a apoyarnos también. Gracias. Y recuperamos cerquita. Bien recuperado, Vila. Vaya saque de mierda del por. ¡Tío! ¡Di Gutiérrez! Bien, Esquivel. Bien, bien, bien. Bien recuperado por parte de. La ha liado el portero muchísimo. La ha liado el portero con ese saque, pero parda. Vale, bien, bien. Recupera Vila, Vila para Esquivel y Esquivel gol. Bien. Bueno, cuidado con la falta, verás. Vale, se va fuera fácil. Entra Joel Díaz también a apoyarnos. Muchísimas gracias, Joel. Venga, vamos a subir esas notitas. Sobre todo la defensa que empieza a subir notas. Venga, va. El ataque va a subir con los 2 goles. Esquivel va a subir, Gutiérrez va a subir. Vale, no, pero no me sube la defensa. Al revés, me baja guardamanda. Segura para Martín, Martín Esquivel. Vamos, va, va. Esa es buena. Vila. Recorta. Ah, recorta para afuera. Oh, Guti. Uf, oh, me creía que me montaba en la contra. Me creía que me montaba en la contra. Entra Andrei Rojas también a apoyarnos. Muchísimas gracias, Andrei, por estar ahí también. Y 8 con 1. Vale, va. Esa se recupera. Están jugando a pases cortos y le estamos con la presión alta. Los estamos destrozando. Bien, bien, Esquivel. Lo estamos destrozando porque están jugando desde atrás. Y nosotros con la presión alta los estamos destrozando. Fijaos, estamos recuperando todos los balones al borde de su área. Nos está viniendo bien tener la presión alta.
José María Ramos entra a apoyarnos también, entra David Galán a pegarnos su apoyo, muchísimas gracias. Hay que recuperar esa porque jugar con la presión alta, fijaos lo que conlleva. Las líneas muy arriba, así que se tiene que recuperar pronto. Cuidado, ¿eh? Cuidado que no se te vaya, segura. Vale, segura, bien. Vamos, Dineo. Marca Guti otra vez, ¿no? Ah, no ha sido Esquivel. Dos Esquivel, vale, mejor porque es el que necesitamos para el Pichichi. Le ha dado el pase Gutiérrez, ¿no? Dineo, vale. ¡Va! Dineo y Dineo. Dos pases de Dineo. Bien, bien. Asistente, está bien. Ay, gracias. Lástima, guardamanda. Minuto 42, nos vamos al descanso. Díaz, Rodríguez, uff, guardamanda casi. Guardamanda casi. Al final, esta mañana no he podido dopar a Nahuel Herrera, ¿vale? Sigo con los verdes ahí a tope. Pero no he podido tocar a Nahuel, así que a ver si mañana sí tengo que intentar hacerlo. Es que esta mañana está súper liado con el crío y no podía hacerlo. Mañana intentaré doparlo por la mañana que ya es viernes. Mañana prepararlo para el partido de Copa también. Los partidos de asociación que ya llegan el sábado. Así que a ver si para mañana puedo tener ya a Nahuel Herrera preparado. Por ahora la efectividad bastante bien. Cuatro tiros, hemos marcado tres, 75%. Estamos muy bien. Entra Paco Maldonado también a apoyarnos. Muchas gracias. Ahí está Vila. Uy, se fue Gutiérrez. ¿Por qué estás metido en fuera de juego siempre? Si tienes la colocación, subía. Venga, vamos, Guti. 5 con 9, 5 con 3, 5 con 9. Bien, bien. El 3 y el 6. Bien, por la derecha parece que están las valoraciones bajas, aparte del portero. Eso tiene que aprovecharlo Esquivel. Entra Kevin Sánchez también a apoyarnos. Muchísimas gracias. Esquivel el penalti y puede marcar el hat-trick. Y lo marca. ¡Bien! Bien, 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 Esquivel. Bueno, el partido se ha aclarado y bastante. Qué bien ese penalti que nos da el hat-trick. Nos viene perfecto. Aparte, ya por mañana ya va a estar con el partido. No sé si juego primero Liga o Copa. Pero para el partido de mañana ya está con él al tope. A la vez marca el hat-trick. Así que bien. Nos viene muy bien. Bien, 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 bien. Tiro a puerta 8. Ay, Guti, no te duermas. Vale, bueno, no ha hecho nada, ¿eh? Ha marcado el córner en la primera jugada y lo hemos anulado por completo. Ojo, que no es ningún rival malo, que tiene jugadores bien entrenados, que tiene más porcentaje que nosotros, tiene un 7 y pico por ciento más que nosotros y vamos 1-4. Va bastante bien el partido, el equipo está jugando bastante bien. De hecho, ahora mismo lo veo al equipo mucho mejor que la temporada pasada. Mira, por hablar me va a marcar otro. Por hablar me va a marcar otro. Lo veo mucho mejor que... Bueno, espérate a ver. Mira, que me va a marcar otro. Mea. No hablo más. No hablo más. De un partido casi controladísimo han llegado tres veces y nos marcan tres goles. Pero bueno, pero ¿esto qué es? Ha entrado, ¿eh? Y me estoy volviendo loco. No, no ha entrado, tío. Me estoy rayando mucho, ¿eh? Me estoy rayandísimo, tío. Que íbamos 1-4. En dos jugadas me han marcado dos goles, 64 y 67. Esta puta locura que es. Bueno, verás. Y verás todavía. Verás. Otro para ellos, tío. Venga, vamos a recuperar. Me estoy volviendo loco, tío. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Que se va? Uy, menos mal el santo. ¡Otra para ellos, tío! ¡Bueno! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale, gracias. Algo está pasando aquí. Mira, ha entrado el Stoilás. ¿Será maricón?
Entra Guille también a apoyarnos. Muchísimas gracias. Minuto 82. Iba a hacer el cambio en plan jaja, jiji, tranquilo. Bueno, que mira, que va por otro. Que mira a Ronaldo. Mira. Uf. Ataco. Gracias. Ataca. Marcamos un golito. Nada. Magnífica parada, vale, acaban de hacer una parada al portero suyo. Yo creo que ya con el descuento, con este con el cambio ya nos vamos ya al final del partido, ¿no? Final del partido y sufriendo. No me montéis una contra. Bueno, un partido que a priori estaba súper contra. En el fútbol no se, es que en el fútbol no se puede decir que un partido lo tiene ya hecho. Bueno, Herrera 5,7, Martín 5,7. Me sube 3 Herrera, me sube Guardamanna, me sube 4. Apolo no ha subido nada. Segura ha subido 4. Carrillo nada, ha salido al final. Me sube Díaz 2. Rodríguez me sube 4. Pau Vila me sube 4. 5. No, 4, perdón. También ha subido Dimeo. Uno encabezado para Gutiérrez. Jugador del partido Esquivel. Con 4 en regate. Vamos, el partido ha sido de loco. Muchísimas gracias a todos los que me habéis apoyado. Pero el partido ha sido de locos total. 3-4, la cosa estaba controladísima con ese 1-4 y nos han puesto los huevos aquí que he jugado los últimos minutos cagao, pero cagao que flipa. Vamos, espectacular. Bueno, aquí os enseño cómo está ahora mismo la Champions. Vamos, segundo. Yo creo que el próximo partido tengo que jugar a ganarlo. Y al tipo este, al ruso este, intentar ganarle y ya lo vamos viendo. Si me tengo que dejar ganar el siguiente partido ya me dejo. Porque aquí seguramente mi colega el Borala, aún bueno, no ha jugado todavía. Vale, y en Liga vamos a ver lo que ha pasado. Yo creo que va a ganar el Stoic La y habrá venido, sí, mosqueado a por mí. Sí, mira, el Stoic La ha ganado. ¿Cómo ha quedado? 1-2 contra el ruso. 1-2 contra el ruso. Ha marcado Cristiano. Ha empatado y ha ganado en el 78. 24 tiros totales, 11 tiros a puerta. Tira un montón y ha marcado solo 2 goles. El ruso es rival duro, ¿eh? Mañana, ¿quién me toca? Mañana me toca el Bohollo. El Bohollo que ha perdido hoy. Vale, lo bueno es que el Old Wolf, que es con el que hemos jugado hoy, ya ha pinchado. Y el Bohollo también. Luego juega el Wiwi, que el Wiwi juega contra el Piroska. El Piroska que va. Vale, está bien la cosa. Mañana jugamos contra el Bohollo y mañana el Wiwi juega contra el Stoila. El Stoila se está cargando a los potentes, a se carga ruso. Veremos a ver mañana mi colega el Wiwi. El Pirami este es el Krupera, ¿vale? Que se ha cambiado el nombre y se ha puesto Pirami, así que ahí está. Bueno, el Wiwi ruso le toca también. Y a mí me toca el Gunners. Lunes, ¿cuándo me toca contra la Estoril? Luego me toca el Sanluqueño, el Liverpool. Me van a tocar todos al final. El Wigwi, el Estoril. Ya lo vas a ver cómo me han tocado todos al final. Al final de la. Mira, el Piroca. Lo estoy viendo. Mira, el 11, partido Estoril, Real Capiesparro. El 12, Real Capiesparro contra Rusimo. Y el 13 contra el Wigwi. Vaya tres partidos de final de temporada que vamos a tener. Guapísimo, guapísimo. Una liga de guapísima, de verdad que me encanta esta liga. Por lo menos tiene ese de que ¡ah! Te la puede liar cualquiera y me encanta, tío. Mañana jugamos Copa. ¿Cómo quedamos en Copa? Me parece que ganamos fácil, ¿no? Sí, 0-3. Mañana jugamos Copa. La próxima jornada, o sea, la próxima ronda es la complicada y veremos a ver qué tal va. Así que niños, lo vamos a dejar por aquí. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like, ¿vale? Suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Dale a la campanita para que YouTube avise cuando suba un vídeo. Y nos vemos, señores, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego, chavales!